El rey recibirá el alta en 3 o 4 días y en un mes podría estar plenamente recuperado de la operación de cadera a la que ha sido sometido este viernes noche, según ha informado el doctor Ángel Villamor en rueda de prensa. El monarca presenta una evolución muy positiva de la intervención quirúrgica que ha durado 90 minutos y esta mañana ha pasado a planta después de recibir las primeras curas. Así lo ha asegurado el doctor, que ha explicado que don Juan Carlos ha pasado una noche tranquila, ha desayunado con normalidad y en breve empezará a hacer ejercicios de fisioterapia, por lo que está muy animado. Tanto la reina como el príncipe se acercaron anoche al Centro Hospital Quirón San José de Madrid para seguir la evolución de la operación y posteriormente dialogaron con el doctor que dirigió la intervención, el traumatólogo Ángel Villamor, que ya ha operado al monarca en otras ocasiones. De hecho, esta ha sido la 10ª operación del monarca desde los años 80 y ha tenido lugar apenas 7 meses después de que le reconstruyeran con una prótesis la cadera derecha, desgastada por la artrosis y que se fracturó tras sufrir una caída en su polémico viaje de caza a Botsuana.